Muy buenas tardes, amigos. Todos bienvenidos a un día más de información deportiva. La información de KJ, número uno de la red, señores. Hoy vamos con la información del día domingo 12 de marzo. Termina esta semana, una semana que empezó bastante bien. Los últimos dos días no hemos caído en el fútbol, pero hemos estado pegando NBA y NHL. Venimos de pegar NBA y NHL anteayer y anoche pegamos los dos juegos que le regalamos por aquí de la NHL. Donde indicábamos Florida Panthers, se lo dije, es difícil que tumben este equipo. Un equipo que arrancó perdiendo por 2 y creo que eso fue estrategia para la gente que juega en vivo. Pensara que no tenía ningún tipo de chance y muchos de las apuestas se desviaran hacia Chicago. Después terminó empatando, remontando y ganando el juego en tiempo extra. Y en el juego de Anaheim, ahí sí les dije, ahí sí me pareciera que van a tumbar este juego. Y nos fuimos con el handicap de Anaheim, más gol y medio, no hizo falta. Porque Anaheim se terminó imponiendo como la hembra del día, pegando la NHL. Vamos a hablar un poquito del resumen que les dimos ayer aquí de las vacas. Que aunque no estuvo del todo mal, tampoco estuvo bien. No me gustó. Ayer les indicábamos Borussia Dortmund a ganar. Borussia Dortmund terminó empatando su partido de una forma sorpresiva. Y eso pone en riesgo el primer lugar de la liga. Porque hoy ganó el Manchester y hoy se afianzó en el primer puesto que venía pegadito el Borussia Dortmund de él. El AUCR y el Standard Rhein, las bancas indicaban que el Standard Rhein necesitaba ganar ya que estaba empatado por el Lille con la victoria de ayer. Sin embargo, yo cuando leí este artículo, posterior, y eso es lo importante de estar afiliado, posterior, me llegó una actualización de este reporte y aquí me hablaban del empate, señores, que de hecho, en efecto, así pasó. Hoy hubo un empate en este partido. Pero lo que le indicamos por aquí, que era una tendencia a ganar el Standard Rhein, no se dio. El Celta de Vigo y el Rayo, una baja, pocos goles. Hubo 3 goles, se cayó este partido también. Pegaron el del PSG, pegaron el del Everton y Brentford, pocos goles, hubo pocos goles. Y pegaron el del Eibar, donde mandaron a respaldar la jugada del Eibar. Por ahí muchos me preguntaban, ¿qué es eso de respaldar la jugada, KJ? Cuando ellos hablan de respaldar la jugada, quiere decir que la jugada que entren fuerte a Leibar, ojo, fuerte, porque si una jugada pequeña de 80, 20, 100 dólares, no la van a respaldar, por supuesto. Pero si entra una jugada fuerte de Leibar de 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, ellos con ese dinero lo juegan en otras apuestas que ellos tengan concretadas. Para si se cae el Eibar o si se pega el Eibar como se pegó hoy, no les destronan o le abren un hueco a su ban. Ellos, por otro lado, rescatan parte de eso que van a pagarle al público. Eso es respaldar esa jugada. Eso lo hacen más que todo cuando ven que es un equipo muy, muy fijo. Y el Rhodes y el SMK, ellos también pensaban que te era un partido de sorpresa. Y no hubo sorpresa, el MS caen, aunque arrancó perdiendo por 3, después tiró una remontada, no pudo llegar. Terminó perdiendo 3-2. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 logros, pegaron 3 y se cayeron en 4. Estuvo muy mal el día. Esperemos que en este resumen que le vamos a dar hoy, sean mucho más efectivos ellos. Por aquí también le hablamos del juego que arranca hoy en el Clásico Mundial de Béisbol, donde les dábamos por aquí Venezuela RD, alta del juego en 8.5 y Estados Unidos a ganar. Esa es la fija de hoy. República Dominicana juega con Venezuela, pero antes, un poco más temprano, jugó creo que fue Panamá
Panamá contra Puerto Rico, donde se impuso Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico se impuso en este primer partido. Estamos ligando ahora la hueá que le dimos a ustedes por aquí. Y en la NBA, anoche también dimos por aquí, Milwaukee contra Golden State, una baja del partido. Este partido es un poco más tarde en la noche. Mañana hablamos de esto. Hoy vamos a cerrar con un resumen de las bancas. Para hoy les traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos. De estos 6 partidos, como siempre yo les indico por aquí, para ir seguro escojan 3. Y si quieren una moneda aparte, pueden meter los 6 buscando buen dividendo. ¿Okay? Recuerden que este es el resumen de las bancas, tanto ayer como hoy. Yo no le estoy dando mi pronóstico personal, sino lo que piensen las bancas que va a pasar en cada uno de estos partidos. Estamos tratando de lunes a viernes darle parlay fijos. Y los sábados y los domingos, como hay muchos partidos, hablarles del resumen de varios partidos para que ustedes hagan una escogencia a pulso. ¿Okay? Para mañana lunes, si estén muy activos con el video que vamos a montar mañana, porque para mañana sí le vamos a abrir 2 empates a todos ustedes. Por aquí abierto de regalo. Ayer también les comenté que en TikTok iba a montar un video con 3 empates. Y de hecho lo montamos, pero me bloquearon el video. Hubo un comentario, algo que yo dije en el video que a ellos les pareció no apropiado y me tumbaron el video. Por eso no lo vieron ayer. Hoy lo voy a montar y trataré de no decir tantas cosas para ver si hoy sí me lo respetan. Ok, muy atento porque voy a montar 2 empates que no voy a dar por aquí en este resumen. Ok, vamos a empezar con el resumen primero en el fútbol. Primer partido, escogimos el de Sevilla-Almería. ¿Qué dicen las bancas aquí? Dicen, vemos ganando al Sevilla. Un partido de pocos goles, menos de 3.5, o sea, menos de 4 goles en el partido. Si se hacen 3 goles, se pegaría esta baja en 3.5. Ven al Sevilla ganando, posible marcador en este partido, un 2-0 a favor del Sevilla o un 2-1, posible marcador. Segundo partido, Friburgo-Offenheim. Ven también un partido de pocos goles, menos de 4. O sea, menos de 3.5, se pudiera jugar aquí una baja en 3.5. No creemos que ambos equipos anoten. Debería anotar uno solo de ellos. Si ven al Friburgo ganando en este partido, debería ser un 1-0 o 2-0. Muy pendiente de ese marcador exacto también en este partido. Friburgo a ganar, lo ven ellos con un marcador de menos de 4 goles. Tercer partido. Fulham se enfrenta al Arsenal. Fíjense lo que ponen aquí. Desde Asia, los países asiáticos están inyectando muchísimo dinero al Arsenal. Pendiente. Una alta del partido, ya que vemos muchos goles en él. Va a ser un partido muy movido, donde creemos que hay más de 9 córner en él. Entonces, muy pendiente. Fulham, Arsenal. Ven al Arsenal ganando, porque hay mucha gente jugando dinero desde Asia. Algo saben. Una alta del partido, ven muchos goles. Y una alta en córner, más de 9. Cuarto partido. La Juve se enfrenta al Sampdoria. Perdón. Ante Fulham, Arsenal. Posible marcador exacto que ellos ven. El 3-1 a favor del Arsenal. Ahora sí. Juventus, Sampdoria. Respaldar la jugada de la Juve. Recuerden lo que le acabo de hablar de respaldar, es que ellos creen que ya este es un equipo que ganó. En este partido no vemos ambos equipos anotando, solamente vemos a la Juve. Ven, Juve ganando, posible marcador exacto, 1-0, 2-0.
Juve a ganar, respaldar la jugada, muy pendiente de eso. Respaldar la jugada, ellos están viendo este equipo ya ganador. La Roma, Sassuolo, que es el partido que yo les comenté ayer, que había escuchado algo por ahí. Fíjense lo que están poniendo aquí las bancas. Moca con esto. Empate a medio tiempo. Cuidado. O sea, se están cuidando de un empate a medio tiempo. Ambos anotan, sí. Y si hay un ganador, debería ser la Roma. Entonces, muy pendiente. Puede ser a medio tiempo un empate a una o a cero. Y que termina ganando la Roma a los 90 minutos. Y el último partido, sexto y último, el Clermont se enfrenta al Lens de Francia. Aquí ven. Este equipo del Lens está teniendo mucha presión de la gerencia. Se ha visto caído en su último partido y lo están obligando a ganar. No vemos al Lens perder. Gana o empata. Posible marcador 2-0 o 3-1. O con esta jugada que se están cuidando. Cuidado con la jugada de Lens gana primero y segundo tiempo. Ojo con esto. Porque aparte de eso está pagando muy buena cuota esta jugada. Ahí tienen el resumen de estos 6 partidos. Escojan 3 logros. Que ustedes piensen, según esto que le acabamos de decir, que las bancas piensen que puede pasar aquí y métanle fe y fuerza. Para cerrar mañana con broche de oro este domingo del mes de marzo. Vamos con la NBA para mañana. Cogimos el juego de Brooklyn-Denver. Un Brooklyn que tiene aún 2 bajas importantes. Está de visita nuevamente. Recibe Denver en su casa. Algo descansado, nos vamos con Denver a ganar. Y en la NHL, Carolina, Huracanes se enfrenta a los Diablos Rojos de New Jersey. En este partido, la alta del juego en 6.5. Denver a ganar en la NBA y en la NHL, la alta de New Jersey en 6.5. Recuerden, mañana vamos con todo. Con 2 empates que vamos a abrir por aquí para todos ustedes. Y esta noche voy a montar 2 empates también que tengo visto para el fútbol, pero por TikTok. Ayer montamos los 3 empates y me tumbaron el video. Hoy vamos a tratar de hablar poco para que no vean ellos algunas palabras ahí. Ustedes saben que TikTok es muy delicado con lo que uno dice. Por cualquier cosa te tumban el video. Entonces vamos a tratar de hablar poco. Sin hablar y comentar muchas cosas para que me dejen el video ahí y ustedes puedan enterarse de estos 2 empates para mañana. Mil bendiciones, gracias por seguirnos, gracias por el apoyo que nos dan día a día. Vamos a cerrar hoy con broche de oro ganando. Nos vemos mañana, el Sultán. Chao.